indispensable para el funcionamiento de un hotel. Se debe hacer en poco tiempo y cuidando todos los detalles. Hoy en Ser Social te mostramos cómo se hace el servicio de mucama. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Fernando Santandrea, el gerente de Urquiza Apart Hotel and Suites. Nos recibe en este espacio tan lindo que tiene la ciudad de Rosario para contarnos un poco cómo trabajan desde acá todo el servicio de mucama. Hola, Fernando. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Todo bien? Bienvenidos. Muchas gracias. Esperemos mostrarle un poco de lo que hacemos nosotros, que es servicio, uh-huh. y que podamos mostrarle a la audiencia también lo que sabemos hacer. Bueno, justamente el tema de servicios es muy amplio y tiene muchos servicios dentro del hotel. Pero, concretamente, cuando nos basamos en el servicio de mucamas, ¿qué es lo que ustedes piden desde acá, desde arriba, digamos, desde gerencia? Mira, en principio, siempre cuando avanzamos con un perfil de mucama, lo que queremos, particularmente nuestra empresa no quiere exclusivamente gente que venga a limpiar. Nosotros necesitamos gente que, entre otras cosas, venga a limpiar, ¿sí? Pero necesitamos gente que sepa relacionarse con el huésped, relacionarse con su equipo de trabajo, relacionarse con su jefa, trascender un poco el mero hecho de estar limpiando en un hotel, ¿sí? Entonces, más allá de que técnicamente necesitamos que limpien bien, también necesitamos otro tipo de cuestiones que hacen a las relaciones humanas. Sí, y por ahí va el camino que del perfil de mucama que buscamos. Y hablamos de mucamas en general, ¿pero hay mucamos? Sí. Nosotros en nuestro caso, bueno, es algo que se viene dando mucho en la hotelería y sí, en algunos otros países inclusive son exclusivamente hombres en algunos casos. En nuestro caso en particular hemos estado ingresando en los últimos tiempos hombres, sí, de hecho tenemos uno en este momento y sí, digamos que es perfectamente una actividad que la puede desarrollar sin ningún inconveniente. Claro, pero siempre hay más mujeres que hombres. ¿Eso es porque se presentan menos hombres para el puesto o porque la mujer también tiene más habilidades para llevar adelante este tipo de tareas? Mira, en nuestro caso se dio naturalmente porque se presentan más mujeres, ¿sí? Y en el caso de hombres se hace más difícil el reclutamiento por ahí de conseguir hombres. Pero sí hemos hecho entrevistas con hombres y también en el último concurso de mucamas hubo mucamas y mucamos, ¿sí? O sea que hay una tendencia que por lo menos en nosotros viene creciendo. Y ustedes acá tienen a la ganadora de uno de los torneos de mucamas en 2014, Cristina. Que, bueno, trabaja con ustedes desde hace muchos años, ¿no? Sí, Cristina Zapata fue campeona nacional en el 2014, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? Hace muchos años que trabaja con nosotros. Es una chica que ingresó como mucama y que, bueno, fue ascendiendo y actualmente es la actual gobernanta. Para la gente que no sabe lo que es, la gobernanta es la jefa de mucamas, ¿sí? Y es la jefa de pisos, digamos, del servicio de pisos. Y Cristina, a partir de allí, digamos, tuvo una repercusión muy grande porque, bueno, el hecho de que tengamos la campeona nacional, eso hizo que, bueno, medios, gráficos, radiales, etcétera, la tuvieran mucho en cuenta para hacer algunas entrevistas que hizo. Bueno, nosotros también la vamos a tener en cuenta para que nos muestre cómo es el trabajo. Manos a la obra, nos vamos a trabajar con Cristina, dale. Nos vamos a trabajar. La Valenciana Showroom, Corrientes 276, Rosario. Ahora sí, estamos con Cristina Zapata, es gobernanta, es un poco quien se encarga de organizar todo el servicio de mucama del hotel. ¿Cómo estás, Cris? Bien, un poco nerviosa. No, pero bueno, sabemos que fuiste la ganadora del torneo nacional de mucamas en el año 2014, todo el mundo te conoce, todos sabemos que haces este trabajo a la perfección, así que nos vas a mostrar un poco, ¿no?, de cómo trabajas. Sí, seguro, es lo que a mí me gusta, mi vocación, digamos, de servicio. Y sí, la manera de que nosotros empezamos a trabajar, digamos, es al principio yo soy la que organiza el trabajo de recepción, me dan la información a la mañana temprano de cuáles son las habitaciones las que tenemos asignadas, los vuelos y huéspedes van a ingresar hoy y cuáles los huéspedes se van, qué huéspedes se van. Entonces, al organizar bien el trabajo, se le da un reporte a cada mucama, siempre se divide
la cantidad de habitaciones con la cantidad de mucamas que tenemos. Bien. Entonces las habitaciones pueden ser entre como mínimo 6, 7 habitaciones, hasta 11, 14. Es muchísimo a veces. ¿Y en cuánto tiempo tienen que resolver el orden de cada habitación? Dependiendo la cantidad de habitaciones que tengan. Claro, pero si dependiendo tenés el máximo... cuánto tienen que quedarse. Y pueden quedarse horas extras de 8, 9 y hasta 10 horas, dependiendo. Uh-huh. Porque la modalidad que nosotros tenemos, que somos a par. Claro. Entonces tenemos no solamente habitaciones solamente en suite, sino que tenemos monos ambientes y tenemos la otra donde tenemos la habitación por separado, el living, el comedor, vajilla, horno microondas, heladera, todo. Entonces eso suma tiempo para la limpieza de la habitación. ¿Y en promedio cuánto tiempo están en cada habitación? Y en promedio se calcula entre 45 minutos y media hora. Perfecto. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, antes de entrar a la habitación, asegurarse que el huésped no esté. Nosotros tenemos un proceso donde el que se llama el check-out, uh-huh. que la recepción me comunica a mí cuáles son las habitaciones que están check-out, cuáles son las que están libres y nosotros ya podemos ingresar. También tenemos la información de recepción, que es uh-huh. fundamental. Cuando los huéspedes son de un grupo de a lo mejor de trabajadores que se quedan en el hotel, entonces se retiran a las 7 de la mañana, desayunan, el bar nos dice que ya desayunaron, ya se fueron, entonces nosotros sabemos que las habitaciones están libres y para no molestar al huésped ya podemos ingresar a la habitación a limpiar. Entonces esas son las secuencias que por ahí nosotros más tomamos en cuenta para no molestar al huésped, porque a lo mejor entramos a las 7 de la mañana y no le vamos a estar golpeando a las 7 de la mañana. Segura. Entonces necesitamos la información de recepción, del bar, entonces es todo como si fuera, es todo comunicación acá. Seguro. Si no, vamos pasando a la habitación y me contás más. Dale. El puesto de mucama en un establecimiento hotelero es prioritario para desarrollar las tareas de higiene, limpieza, mantenimiento y estética de las habitaciones. Una mucama debe saber poner las cosas en orden, ser detallista y observadora, además de hábil para el manejo de herramientas de su área de competencia. En cuanto a sus actitudes, es de suma importancia que sea servicial con el cliente, que tenga comprensión, empatía, discreción y prudencia en el manejo de información. Bueno, acá ya estamos en una de las habitaciones. Esta tiene la particularidad de tener una pequeña cocina, un living y, bueno, la parte de habitación clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Estas son las que yo te digo que son las más chiquitas que tenemos. Uh-huh. Después tenemos otras habitaciones más grandes. Y sí, contamos con el servicio de tener jarra eléctrica, uh-huh. infusiones, microondas, heladera. No sé si quieres comer, tenés vajilla. Bueno, entran, tienen una metodología de trabajo, arrancan a limpiar o a ordenar en determinado lugar de la habitación. Sí, eso siempre y es fundamental, porque al tener tantas habitaciones y ser un trabajo muy reiterativo, digamos, es lo mejor tener una rutina. Por ahí en la vida no es muy, muy, muy bueno, pero en el trabajo sí, por el hecho de que siempre pase por el mismo lugar y nunca se olvide de nada. Entonces, bien. Si cuando vos tenés una rutina y pasás por el mismo lugar, sabés qué cajón revisaste y qué cajón no. Entonces, sabés, ya vas conociendo la metodología. Entonces, lo primero que hacemos, abrir la ventana, uh-huh. sacar la basura para que se airee, todo lo que sería la ropa. Después empezamos a trabajar en la habitación, baño, dormitorio, cocina, de ahí se sale y estamos perfectos. Muy Esa es la bien. Metodología. Bueno, queremos empezar a ver entonces cómo se ordena. Esta habitación está bastante bien, pero sí. hay que dejarla perfecta para el nuevo huésped, ¿no? Perfecto. Ahí sí. está, arrancamos. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Ahí vemos que entró Virginia y dejó cruzado este carrito donde ustedes tienen todos los elementos de limpieza, ¿no? Sí, la modalidad de dejarlo cruzado es como si fuera una precaución para que nosotras no nos ingrese cualquier huésped a la habitación. Y siempre se deja el secador así, porque cuando mayormente vas a correr el carro, si quiere entrar alguien, se cae. Es como si fuera una alarma que nosotros tenemos para estar atenta, porque a veces estamos en el baño limpiando, concentrada con la lluvia y no se puede. Entonces es una manera de la cual nosotros tenemos para saber si alguien ingresó a la habitación. Muy bien. ¿Qué productos llevan en este carro? Productos tratamos de reducir los que menos se puedan, porque si no serían muchísimos. Hay días de limpiezas específicas que llevan más productos. Pero bien. Diario serían producto de limpieza, un multiuso, uh-huh. que sirve para todos los muebles, pisos, hacer toda la,
los vidrios, todo. Y el desinfectante que es para baño. Perfecto. Debe ser que es también un producto. ¿Lavandina se usa? No. Por el olor, ¿no? Por el olor y porque es muy nocivo para las chicas. Y aparte es que porque mancha. A veces si no se tienen las precauciones necesarias, puede llegar a manchar toallones, frazadas. Entonces trato de no. Pero sí tenemos productos alternativos, como si fueran spray para los muebles, otro tipo de producto alternativo para sacar ciertas manchas, grasitudes, para las viromes, digamos, siempre tenemos algo alternativo como para ir sacando todas las suciedades que veamos que son aparte. Perfecto. Escoba. Escoba, secador, gamuza. Nosotros usamos trapo de pisos mayormente de fibra, que es, tienen como unos pelitos, que son los que arrasan con la suciedad y nos quedan atrapadas, porque si no como que la estamos llevando y trayendo. En cambio esos productos a nosotros nos ayudan que cuando una vez pasamos, ya arrastramos con la suciedad, con las pelusas, con todo, y no tenemos que volver a pasar. Entonces nos ahorran mucho tiempo, que a nosotros el tiempo de hacer. Si nos atrasamos, siempre digo, 5 minutos en cada habitación, al final del día, en 10 habitaciones, tenés aproximadamente una hora más de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace primero entonces Virginia ahora? Virginia lo primero que hace es airear la habitación, abrir la ventana, sacar todo lo que es la basura y ropa de cama y ropa de baño. Muy bien, vamos con eso. La hotelería de Rosario fue creciendo. Yo recuerdo, bueno, yo trabajaba en hotelería en el año 2005 y ya hoy contamos con más del doble de plazas en la ciudad, ya con 10.000 plazas. Fue creciendo, fue posicionándose también de acuerdo a las demandas de los turistas, que cada vez son más exigentes y cada vez los destinos también son más competitivos. Hoy tenemos hoteles desde familiares, desde una estrella, dos estrellas, hostels, hasta hoteles de 5 estrellas, hoteles internacionales que también cuenta la ciudad, de cadenas. Con lo cual hubo un crecimiento que se fue dando, digamos, hubo hitos, digamos, como fue el Congreso de la Lengua, hubo hitos que nos posicionaron mucho también como sede de congresos y eventos, lo cual hizo que la plaza fuera aumentando. El huésped primordial era el corporativo, el de empresas, el que venía de martes a viernes, digamos, el éxodo total era los días viernes. Después esto fue cambiando, en donde también nos empezamos a sorprender de este huésped social o de las familias que venían a pasar los fines de semana largos. Rosario empezó a ser un lugar de escapadas de estos 2 días, de las mini vacaciones. El turista corporativo y de empresas empezó a hospedarse menos en la ciudad. Entonces la verdad es que la ocupación empezó a cambiar, digamos, el fuerte empieza a ser los fines de semana y los días de semana con un poco menor de ocupación, exceptuando los meses como los que tenemos ahora por delante, que son los meses de congresos y de eventos. Pero bueno, se pueden obviamente clasificar, lo más fuerte de Rosario sigue siendo congresos, sigue siendo empresas y es también turismo social, turismo de estas mini descansos.